Hola amigos, de nuevo, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy les voy a presentar un pueblo, un pueblito muy bonito, con su plaza, su iglesia, que se llama Copándaro, aquí en Michoacán. Ese pueblo está muy cerca de Zacapu y Villa Jiménez. Un compañero me invitó a venir a darme una vuelta para ver cómo se pone por acá, para grabar un poquito. And to be honest with you, it's very nice. It's a unique little town. It has a lot of traditional stuff like this. Kiosco and also a Lázaro Cárdenas statue back there with Hilario, and that means it has history though. Also, I see a few chambelanes that I'm interested in asking them questions, right? So I can find out a little bit more about this town, and that means there's gonna be a quinceañera, so I don't know, who knows? We might have to check it out as well. So let's go check out the church for now. I always like to check out churches. It's one of the key points that I need to check out. Y pues ahorita creo que va a haber misa. Los pongo a estelar si se animan. ¡Al compa! Pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos. ¿Eh? Usted es el pinche cuetero del pueblo. ¿Se animan entonces? O sea, ¿qué, nomás que ¿eh? Digan qué pregunta le van a hacer y todo. Bueno, ¿nos vas a cobrar o qué? No, no, es gratis, no, completamente. Free. Sí, ¿va para Estados Unidos? Sí. ¿Qué puede decir, pinche? Órale, compadre. Así que sí. Deja, va para mi pinche pueblo, Arejo. A ver, pues, cuénteme las fiestas patronales, ¿cuándo es? ¿Para venir? Ay, pues yo no sé ni cómo son. Ya. No, pues, pero. No, no sé, ni controlar el pinche pedo. Le voy a ser bien honesto, yo historia casi no tampoco. Me gusta y todo, pero me gusta más para lo que está ahorita me presente. Entonces, ¿qué fechas son las de las fiestas patronales aquí de Copándaro? No, pues, aquí festejamos el 1 de octubre, que es la llegada de nuestros santos patrones. Sí. Que se llama José, María y José, y les nombramos los dulces nombres. Pero en la Biblia se llama la Sagrada Familia. Y para el 12 de diciembre festejamos la Virgen de Guadalupe, porque gracias a Dios tenemos aquí la dicha de tener dos piedritas donde se nos mostró la Virgen. A ver, ¿dónde están? Una que está aquí en la mano atrás de la troca roja. Ahorita me va a llevar. Y otra está retiradamente. Que ella se mostró y se nos puso para que la quisiéramos ahí. Y cuando hacemos la danza el 2 de diciembre, aquí en la plaza, aquí en este pedazo, sacamos las dos piedritas y sacamos la Virgen de la iglesia. ¿Cuál es su parte favorita aquí de venir a Copándaro? Principalmente venir a mirar a mi padre, después de él, disfrutar el pueblo, que de aquí soy criado aquí, y aprovechar el momento que estoy aquí con mis amigos. Para mí no hay otro lugar tan bonito y tan tranquilo con mi tierra Copándaro. Vengo de Arejo, todos mis amigos son de California, de Osna. Ah, un saludo a mi compadre Monino, a mi amigo Tecuí, a todos los estropajos ahí de Copándaro. Soy el hombre más feliz porque vengo a mirar a mi papá y a mi mamá. Eso es todo lo que yo quiero, mirar a mi papá y a mi mamá y a todos mis estropajos de aquí. ¿Cuál es el grito que te tienes que echar? ¡Arriba Copándaro, chingao! Aquí chaleamos, aquí somos amables, aquí somos a toda madre. Aquí te casas, aquí te encanta. ¿Y how many times a year do you visit? I've been coming like in the past 4 years constantly, like 3 times a year. But usually people come like for parties, September, October, November, December. Now the question is, are you coming? Of course I'm coming. Okay. Every year there's a word, people from Oxnard make this big old party for everybody to come. Like they'll bring like big groups like Liberacion, Los Humildes, and everything is for free. So that's an invitation over here? That's an invitation for everybody. Are you inviting me? I'm inviting you, I'm inviting everybody that's actually watching us. Yeah. So feel free to come to Copándaro. All right, appreciate that. Thank you. You're welcome. El día 2 de diciembre juntamos las vírgenes, que son las dos piedritas y la de bulto de la iglesia. Se llevan a la casa de la persona que le va a rezar su novena, que va a organizar la danza de 12 y 13 de diciembre, que van a salir de la casa de la persona que organizó. We are looking for a stone. It is a miraculous stone of Virgin Mary. We're going in and check it out. Entonces aquí ella es la Virgen. Ella se la trajeron del Copándaro viejo, porque este es Copándaro nuevo. Vivíamos en un cerro ahí arriba, entonces los hacendados nos quemaron las casas y bajamos aquí. Cuando bajamos aquí, esta familia ya traía esa Virgen. Ahí pues se enfocaron, se mira claritamente ahí la Virgen. ¿Puedo acercarme? Sí, puedes grabar. Aquí se mira la figura de ella.
Esta Virgen tiene años que le hacen su danza. Desde que estaban aquí, yo compañero cumplió 100 años. Más de 100 años se tiene esta imagen. Esta imagen. Sí. ¿Qué es eso? Un video que estoy haciendo. A ver. ¿Quién salió? ¿Qué te gusta de Copándaro? A mí me gusta el templo. ¿El templo? Pues vamos a ir a revisar el templo. ¿Quieres ir o me voy solo? Llegamos al templo de Copándaro, que está justamente atrás de mí. No más que ahorita hay misa, voy a entrar discretamente, solo antes de grabar. Que pues en realidad se mira muy alegre, ahorita está lleno. Y me acabo de encontrar aquí al lado de la plaza un señor que va a vender algo. ¿Qué va a vender el día de hoy? Hamburguesas, hot dog, papas, nachos. ¿Y cómo le va un día sábado aquí en Copándaro? Bien, bien, muy bien. Oye, ¿cuál es tu parte favorita de Copándaro? Yo creo que aquí en la plaza. ¿Qué te gusta hacer aquí en la plaza? Pues me gusta venir a cenar o estar un rato con mis amigos, amigas o de repente con la novia. Pues más que nada los sábados en la tarde es algo como convivir con mis amigos, salimos a comprar una fruta, a comer algo. Y bueno, estoy mirando que están vestidos de ¿qué? ¿Chambelanes, padrinos, qué? Chambelanes. ¿Y qué están celebrando? Una quinceañera. ¿Y dónde está pues? Pues se quedó en el salón, ¿de acuerdo? Vamos a estar ahorita a las 8, vamos a comenzar un baile. So what do you like about your town? My town, I like the plaza because it's very cultural. And what I like about it is the statues and the fountain. A mí me gusta el corral de los toros. ¿Qué no se ha metido al Discovery Channel, digo yo? Le voy a decir una cosa, usted está especializado para todo lo que es Discovery Channel, Animal Planet y lo que es Discovery Home and Help. ¿Cómo se llama ese canal? Home and Help. Oh, Home Improvement. O este... Home Help. O Natural Geographic. Pues déjele contesto. Ahí está. A todavía no soy conocido, pero con todo gusto voy y les hago un buen reportaje. Documental. Ya. Un documental. Por cierto, este muchacho... me ayudó a grabar Paricutín, el volcán Paricutín. Ya, claro. Y San Juan Nuevo. Fue una guía excelente, excepcional, ¿va que sí? Oh, claro. Thank you very much. ¿Quién está listo para ir a la fiesta? Ya, estamos listos. Hasta para agarrar un horse, ahorita un caballo y vámonos. Ok, next up is gonna be el salón donde está la quinceañera porque vamos a pasárnosla bien. Somos invitados ya oficialmente. Ya llegamos aquí al lugar donde está el salón. Ahí hay mucha gente. Voy a entrar así nomás platicando. Y bueno, aquí están estos galanazos, míralo. Squad. Ok, básicamente aquí estoy llegando apenas a la quinceañera y pues estoy saludando a las muchachas. ¿Vas a bailar esta noche? ¿Sí? ¿Sí? ¿Soltera o como? No, soltera. Ah, ok, entonces disponible para bailar. Sí. Ok. ¿Qué música te gusta bailar? El guapango. ¿Guapango? ¿Es muy común bailar guapango aquí? Sí. So that's the quinceañera for you guys, a little bit of the dance. It's a special dance they worked for a long time. Estuvo muy divertido y pues por ahora nosotros nos retiramos porque ya es noche. And we gotta drive another hour to get home. But thank you guys for watching and I'll see you next time.